Que hace el grupo de inglés. Este en este caso fue el de inglés avanzado. Aquí y pues presentamos la obra de Grease. Grease, la de Vaselina en español. Presentamos Grease porque nos gustó. Duramos cerca de 2 semanas ensayando por la tarde y en la semana de exámenes en los semestrales después de la escuela. Nos quedamos hasta tarde. Bueno, yo veía a todos mis amigos pues estresados, ¿no? Nerviosos, pero dije, no, nadie que se estresa pues pierde, ¿no? Y pues la verdad yo me sentí muy motivado, muy inspirado y traté de dar lo mejor de mí para que la obra saliera lo mejor posible. Sí, la verdad estuvo muy pesado porque pues en realidad me hice cargo de muchas cosas. La verdad sí me estresé y sentí mucha presión, pero me sentí muy contenta al ver los resultados y pues estoy muy satisfecha. Well, today we had Grease. It's a play that every year 5th semester students perform. And this is the 3rd time that we have the opportunity to present at the theater Jose Rosas Moreno. And this is Generation 31st.
canción, pues la adoro literalmente. Son muy importantes en mi vida porque son con los que paso pues la mayor parte del tiempo. Que los quiero mucho. Sé que si nos ponemos las pilas podemos hacer lo que queramos y porque nos queremos y nos unimos bastante. Los quiero. Muchas gracias por todo su esfuerzo, por echarle ganas. El esfuerzo valió la pena y los quiero mucho. Los quiero un chingo y nos vemos. Pues que los quiero mucho y que los voy a extrañar mucho. Así que les deseo lo mejor y que Dios los cuide. Gracias. Well, students, I'm very proud of you. And we have gotten this far. Imagine how far you will get in the near future. Congratulations to each one of you. And Miss Sandy, you will always be in my heart. Gracias a Miss Sandy, que siempre nos apoyó, que ha demostrado que es una maestra, no sé, o sea, no tengo palabras para describirla, realmente buenísima, no, en serio no tengo palabras. Que los quiero mucho, que como ustedes no hay ningunos. A Miss Sandy, la mejor maestra, si la conozco desde que estaba chico, me enseñó mucho, la verdad. Y pues, ¿qué puedo decir? La verdad, no hay palabras para expresar lo que siento por esta generación. Pues fue muy, bueno, estaba muy emocionada porque no sabía así como exactamente si me iba a salir bien o cómo iba a salir. Pero estoy súper satisfecha con el resultado y estoy súper feliz de que todos nos hayamos unido y logrado esto juntos. Que los quiero muchísimo y que yo sé que van a estar ahí a pesar de las peleas, de las discusiones, de todo eso. Yo sé que al final siempre estamos juntos y este fue una pequeña prueba de ello. Muy bonita, muy bien adaptada y muy bien el inglés que están manejando los chicos. Que saben hablar muy bonito el inglés y que bailan padrísimo. ¡Gris!